Jorge Ranquiniza. Hola, Jorge, buenos días. Hola, Manu, buenos días. ¿Qué tal va esa vida? Bien, no me puedo quejar. ¿Ya te estás preparando para ir a Portugal? Sí, ya lo tengo todo listo. ¿Cuándo es? El 13. El 12 de mayo, la 12. Final. El 13 fue el año pasado. El 13 fue el año pasado. A día de hoy, Alfred y Amaya, ¿en qué puesto están dentro de las apuestas? En el 12. En el 12. Sí. Y todavía queda que empiecen las pre-parties por toda Europa. Así que seguramente cuando la gente vea, sobre todo la gente que apuesta, vea su actuación en directo, pues eso hará que suba posiciones. Vaya tute que llevan estos chicos, ¿eh? Increíble. Están increíble. En todos los lados. Yo supongo que tiene que ser así, pero el tute que llevan es importante. Oye, ¿y no es más importante, puesto que nosotros no nos podemos votar a nosotros mismos, que esa promoción la vayan haciendo en los países susceptibles de que nos puedan votar? Yo creo que eso es un 50%, y creo que alguna vez lo hemos comentado aquí en la radio. Al principio es muy importante que la gente de tu país sepa quién nos representa. ¿Cuántas veces ha llegado el festival y la gente no sabía quién iba por España a Eurovisión? Entonces creo que esa primera parte la están haciendo, y la están haciendo muy bien. Y la segunda parte va a comenzar ahora, cuando empiecen las pre-parties. Visitarán distintos países, medios de comunicación de esos países les harán entrevistas, y ahí es donde empieza esa publicidad internacional, esa publicidad europea. Claro. Yo creo que lo están planteando muy bien. Cada año yo veo que poquito a poco se va haciendo mejor. ¿Y a día de hoy tú qué posición les das? ¿La duodécima o...? Yo creo que estaría entre el 6 y el 12. ¿A día de hoy? Mi baremo. Que todo puede cambiar. Sí, bueno. Ahí va a estar. Ya queda poco para que te calientes. Yo creo que por ahí está. Ya queda poco para que vengas. Manu, ganadores. Lo veo. Es que lo veo, ¿eh? Lo veo. No creo que sea yo ganador. ¿Ganadores? No. La canción es chula. Sí, la canción es muy bonita, es muy tierna, y ellos transmiten mogollón, que eso era algo que le faltaba a las participaciones españolas desde mi punto de vista. Uh-huh. Y yo creo que van a quedar muy bien y van a hacer que vibre todo. Pero lo que hemos comentado otras veces, que hasta que no llegue los últimos días antes del festival, todo está en el aire. Porque tú por más gente que canta la primera o que te canta la tercera, no es lo mismo. O que se estropea la guitarra, como el de Azúcar Moreno. Bueno, que entra mal el playback. Claro, claro. Sí, pero hoy no vengo a hablar de Eurovisión. Y es raro mío, ¿eh? Ojo, ¿eh? Marca esa frase, por favor, ¿eh? Vienes a ranquinizar. Vengo a hacerte un ranking que me lleva mucho tiempo pidiendo a través de los mensajes en el 697-279-536. Ajá, ajá. Y a través de tu página web también. También a través de la web, a través de Facebook, a través de Descubriendo Eurovisión. Ajá. Pues nos han pedido un ranking de series de dibujos, ¿no? Yo técnicamente soy un crío, por decirlo de alguna manera. Tengo 29 años y llevo mamando dibujos desde pequeñito. Entonces yo he hecho un ranking de las series que me han marcado a mí, parte 1, ¿vale? Porque hay muchas, muchas series, yo he visto muchísimos dibujos e incluso sigo consumiendo dibujos hoy en día. Entonces te he preparado una de las que yo creo que me han marcado más de mi infancia, ¿no? Una que es la que estamos escuchando es una serie de dibujos animados del año 92, que aquí en España se llamaba Rin y Gaudi. Realmente se llama Slayers, y es una serie manga que incluía todo un poco. Incluía magia, incluía espadas, incluía de todo. Era una serie, un compendio de cosas, demonios. Era todo muy raro, pero a la vez era pues lo típico del manga y del anime japonés. Una serie que a mí me marcó. Primera vez que lo digo en mi vida, Jorge. ¿Seguro? Sí. Pues sí. Era La Chavala en la Telepública. No, bueno, bien. Primera vez. No soy yo mucho de dibujos japoneses. Bueno. No recuerdo haber visto así. Bueno, Heidi. ¿Heidi era japonesa? Sí, pues a ver, luego hablaremos de los dibujos japoneses. Cuidado. Pasemos al número 6. Pues mira, otra serie japonesa. Ajá. Digimon. Sí. Yo creo que la gente de mi generación tiene Digimon, y la siguiente, que luego escucharemos, las tenemos grabadas, ¿no? Era una de las series más importantes. Tenías juguetes, tenías... Es que chicles había de todo. Sí, había chicles, había hasta gominolas que salían a rayos, pero había gominolas también. Somos unidos con los Digimon, nos vamos juntos con calma. Define Digimon, es una serie en la que había chicles. Sí, había, me quedo con eso, ¿eh? Había chicles, había gominolas que sabían a rayos, había de todo. O sea, era una serie que la tenemos grabada en nuestros corazones. O sea, la gente, los millennials nuestros de nuestra época, la tenemos grabada. Esta y la siguiente. La siguiente, que es... Pokémon. Pokémon.
yo creo que las más las sacaron a la vez, son del año 97 las dos, y aquí era una cosa que era súper importante. Yo creo que la serie de dibujo la sacaban las jugueteras, ¿vale? Entonces era más importante. Primero sacaban casi los juguetes casi antes que la serie de dibujo llegara a emitirse en televisión. Era, pues, el negocio. Te iba a decir que a Pokémon le ayudó mucho una empresa patatera de snacks, que introducía unos circulitos con dibujos de la serie. Sí. Los tazos, vamos. Los tengo yo todavía guardados. Los chicos, los tazos. Y es que, mira, antes estábamos hablando con Tite de cuando iba al cole y tal. Pues bueno, por esa época, quizás un poquito más tarde a lo mejor, a principios de los 2000 puede ser. Era más, en el 97 más, cuando empezaron los aitazos. Sí, bueno, por esa época. Mira, lo echaba hoy un poquito más largo. Bueno, es que los chicos iban con cantidades infinitas de tazos. Luego había una cosa que se llamaba los portatazos, mm-hmm, que era una especie de lo que se llevaba en Benidorm en los años 60 para guardar el dinero. Sí. ¿Te acuerdas? Y luego estaba el megatazo. El megatazo. Y tazos que se enganchaban entre ellos y hacías como espirales, o sea. Ay, espera sí, que sí. Lo subo, espera. A ser el mejor que habrá jamás. Pues es que ahí los chicos iban, compraban la bolsa de patatas y pasaban de las patatas olímpicamente, en muchos casos, que eso también es para. Bueno, yo sí que para me, estudiarlo, sí que pero comía, pasaba. Patatas, te creo. Vale, vamos al 4, venga, ah, vamos bueno, al 4. Y además sigo disfrutando del Pokémon Go, que es un juego que salió hace unos añitos y de realidad aumentada y tal, y la gente pues sigue jugando poco, pero la gente sigue jugando. Número 4, una serie también es japonesa, pero en colaboración con distintas televisiones a nivel internacional, una de ellas era la televisión pública española, con alguna francesa, era La Pajarería de Transilvania. Primera vez que lo escucho también. También, pues era una serie que se emitía en televisión española, en la 2, y era un clásico, hablaba pues, precisamente de una pajarería con monstruos raros que estaban en Transilvania y que el propietario de la pajarería era Sidney Hieronymus Granudo. Tenía unas hermanas de las que estaba enamorado, que eran las hermanas Exorcister. Y bueno, pues era una serie muy graciosa, yo creo que pionera para aquellos años, porque luego esa manera de avanzar en la explicación, ¿no?, y en involucrarse con los jóvenes, con los críos, es la que ha ido evolucionando a las series que tenemos hoy en día, ¿no? Como rollo Fanboy o Cham Cham o cosas de por el estilo, que son las series que se ven ahora mismo. Tú que tienes hijos, seguramente, pues, algunos las verán. Fanboy, Cham Cham, sí. ¿Ves? Sí. Y luego hay otro que es un ornitorrinco, ¿puede ser? El Perry y el ornitorrinco de... Hace el Perry hablando así de... De Phineas y Fer. Sí, Phineas y Fer. Pero yo las series que a mí me gustaban más, eran las de los 80. Eran series que se emitían también en mi época, en la época de los 90, porque antes a lo mejor hacían 20 series, 30 series. Ahora tienes 400.000, el consumo es muy rápido. Entonces tienes series que duran 3 meses y ya no las vuelves a ver jamás. A estas series, por ejemplo, la que estamos escuchando ahora, que era Eras una vez la vida, la veían mis padres. Y yo la veía en la mediados de los 80, perdón, en la mediados de los 90, incluso algunos capítulos te los ponían en clase también, porque era una manera muy divulgativa de explicar partes del cuerpo humano y tal. Esta serie es del año 86 y es una de mis favoritas. Luego hicieron varias partes posteriores de Eras una vez los conquistadores y los inventores. El universo. Y... precisamente una anécdota que te quiero contar de esta serie. ¡Que van los leucocitos! ¡Ay, van ahí en su carromato los leucocitos y los no sé qué! Perdona, que me... Una de las cosas más importantes era la banda sonora de las series. Y esta canción está cantada por Sandra Kim, que era la ganadora del Festival del 86. Venga, Jorge, venga ya, hombre. En serio, y la cantó, la cantó en todos los idiomas, porque esta serie está financiada por las televisiones públicas europeas. Entonces era una plataforma también, cosa que ahora mismo no pasa. No descansa. Era de difundir a la música europea. Seguro que ha hecho el ranking de dibujos solo para decirnos esto. No te creas. La flor que se abre en el centro de tu corazón. Vamos con las dos últimas. Sí, en el número 2, a mí las series históricas me encantan. Y en este caso es una adaptación, D'Artagnan y los tres mosqueperros. Era una serie del grupo BRB, que era japonesa, pero también con aportación española, ¿no? A través de su filial española. Y era una serie que me encantaba, que pues con espadas y tal. Y mírame ahora, que estoy con la esgrima que no paro. ¿Quién me lo va a decir a mí? Perros, el pequeño D'Artagnan siempre va con ellos. A mis cortos lobos son los tres mosqueteros. Sus hazañas más de mil nunca tienen.
fíjate, los que tenemos hijos ahora pequeños, estas series todos nos hemos encargado, o la inmensa mayoría, de hacerte con una copia o de pedírselo a un amigo que compre los DVDs, o incluso lo puedes tener tú en casa para que lo vean, para que lo vean. Y los chicos se siguen enganchando igual. Sí, porque son series que transmiten muchísimo. Efectivamente, y los valores, que también lo hablábamos antes con Tite, transmiten valores que no son el puñetazo, lo otro, tal. Y la risa fácil y el ay, que me caigo, sí, y el no sé qué, no. Aquí te hablaban sobre todo de valores muy importantes, que es la amistad, que es el valor, que es el respeto, y eso tiene que quedar. Y en el número uno, por favor, Jorge, ¿quién tenemos? Pues La Vuelta al Mundo en 80 días de Willy Fogg. Yo creo que es una de mis favoritas, yo creo que la he puesto en el número uno porque me ha marcado. A mí me encanta viajar y cuando veía de pequeño esta serie yo decía, yo también quiero dar la vuelta al mundo, ¿no? Como Willy Fogg, ¿no? Como Willy Fogg, con Rigodón y con Tico, con que ojalá hubiera sido posible, ¿no? Pero ¿por qué pondrían, mira aquí, a Tico, por qué le pondrían andaluz? Fíjate que yo creo que era una manera también pues de conectar con el público español, ¿no? De poner los acentos a los personajes para hacerles más tuyos, ¿no? Para hacerles pero más. Está muy acertado, sí. Está muy acertado. Además, encima, las canciones de esta serie la cantaba Mocedades. ¿Qué relación tienen con Eurovisión? Bueno, pues que participaron en el 73, pero no solo Mocedades es famosa por participar en Eurovisión, por muchísimo más, evidentemente. Y no descansa. En La Vuelta, la Vuelta al Mundo de 80 días, la canción del final, la de Sílvame, que también es una preciosidad de canción. Pon la boca así como si fueras a beber. Perdón, perdón. Pues ahí también cantaba Mocedades con Tico. Ah. Sí, que metían al actor que doblaba Tico dentro de la canción. Tú, Jorge, cada vez que te vas de aquí pensarás, con la cantidad de programas en los que yo puedo colaborar y que haya elegido este... Yo estoy orgullosísimo de colaborar en Viva la Radio. No sé qué decirte, Es que te interpreto las piezas y me pones unas caras. Yo que lo hago un poco por realzarla. Que creo, que lo hago con toda buena voluntad, por realzar un poquito la sección, que no necesita que nadie le dé brillo, porque tú solo ahí brillas fijas y das esplendor. Pero que yo que lo hago con toda muy buena intención y me pones ahí las caras que muchas veces pienso, este hombre cualquier día nos deja por otra emisora. Cualquier idea nos deja. También te digo yo que si yo te cantara las canciones como las cantas tú dirías, este hombre no vuelva a entrar en Viva la Radio. Ay madre, en fin. Bueno, vamos a acabar. Pues aquí acabamos, que muchísimas gracias. Ah, no me tiene nada que decir del Melodian, el no sé qué, el artista de Chipre que se le ha quedado un bote de colonia en el pie y le ha rozado una uña, ha tenido que ir al podólogo. ¿No me vas a contar nada más? Eso te lo dejo para dentro de 3 semanas, porque te traeré mi ranking de Eurovisión, de quién creo que va a ganar el Festival de Eurovisión 2018. Uh-huh. Hoy ya te dejo descansar. ¿Siempre participa? Sí, claro, y además con una chica guapísima. Y canta de lujo, te va a encantar la canción. ¿Seguro? Sí, sí. Seguro. ¿Qué te apuestas? Mira, se me está ocurriendo también, ahora que me dice lo de qué apuestas, otro ranking de programas míticos de la televisión. Por ejemplo, ¿qué apostamos? Ahí tenemos también mucha material. Apúntatelo. Sí. Adiós, George. Hasta luego. Que te vaya muy bien, hombre. Muchas gracias por venir. Gracias.